La denominada Asociación Unidos por la Justicia presentó en la Fiscalía General una denuncia penal en contra de Gustavo Yalc y 23 personas, quienes constan en el informe de evaluación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, con el que se destituyó al Consejo de la Judicatura que presidía Yalc. Piden que se investigue presuntas irregularidades que constan en dicho informe y se contraste con la información que apareció en el caso de sobornos 2012-2016, donde existían mails que demostrarían presuntas injerencias en la justicia, así como se revelarían datos de delitos que se vinculan directamente a casos que han venido denunciando desde hace varios meses. Existen varios delitos que tienen relación con adulteración de sistemas informáticos, fraude procesal, asociación ilícita, adulteración de documentos públicos. Las nuevas evidencias tienen relación con vínculos relacionados con Pamela Martínez y otros temas vinculados con certificaciones realizadas por el Consejo de la Judicatura, donde se delata definitivamente las vinculaciones delincuenciales de Gustavo Yalc.